Hola, hola para todos, alistándonos para nuestra clase del día de hoy. Una clase bastante interesante. Ya hicimos el preámbulo, esperamos que se conectaran pues las personas a nuestra clase del día de hoy. Voy a correr nuestra exhibición porque necesitamos nuestra mesa de trabajo, ¿listo? Bueno, hoy alistándonos para nuestra clase de resina. De preámbulo les pusimos pues el proyecto que se está realizando, que es nuestra brujita, nuestra calabaza. Vamos a elaborar esto en cuestión de Halloween. Y para Navidad estamos elaborando la bota de Papá Noel que ustedes ven atrás mío. ¿Listo? Bueno, pero pues hoy no estamos trabajando eso, solamente se las muestro, sino que la clase de hoy es de resina. Entonces yo creo que voy a quitar lo que son telas, porque no vamos a trabajar hoy muñecos. Hoy vamos a trabajar una clase bien, bien interesante, que es la clase de resina. ¿Listo? Bueno, nos estamos alistando, estamos esperando que se conecten todas las personas. Recuerden, la clase de hoy es una clase muy particular, muy, muy especial, para que ustedes la aprovechen, realmente le saquen fruto. Entonces, como es una clase tan, tan especial, es necesario que tengamos buen aforo en nuestra clase. Por eso vamos a darle espera a que se conecten bastantes personas, que ustedes nos ayuden a compartir nuestra clase, que haya bastante gente para que desde un comienzo, pues, inicien con el paso a paso de cómo vamos a resinar, cómo se resina un proyecto, una madera. Si hay muchas preguntas, ustedes las pueden hacer, no hay problema, nosotros se las vamos a contestar. Ese es el objetivo de la clase, ¿listo? Bienvenidas a todas las personas que nos están acomodando las cámaras, nos están ayudando a mantener aquí pues el orden para que todo se vea bien bonito, ustedes se vea claro y pues tengamos claridad en lo que estamos haciendo. Entonces ahí estamos esperando, se están conectando. ¿Te parece si saludamos? Listo, vamos a saludar. Con eso se van conectando más personas, se van uniendo a nuestro programa del día de hoy, nuestra clase. Vamos a aprender a resinar, clase que muchas personas estaban esperando, clase que muchas personas me decían, profe, ¿cuándo vamos a resinar? ¿Cuándo? Sí, claro, hay que aprender a resinar porque ya hicimos bastantes trabajos, hemos aprendido muchas técnicas que ahorita les vamos a dar una repasadita. Y vamos a resinar el proyecto que ustedes quieran resinar. ¿Listo? Listo. Bueno. Buenas tardes, mi profe. Te saluda Claudia Ávila. Hola, Claudia. Qué rico que estés ahí conectada. Gracias, Claudia. Jimena Gracias. Villota. Buenas tardes, familia Ingenio Cerarte. Hola, Jimena. Jimena Villota. Oh, Jimena, qué rico que estés ahí conectada. Gracias por estar en nuestra clase, por apoyar nuestro trabajo. Qué rico que estén ahí conectados. Te saluda también Cristobar, Catalina. Hola, Gómez. Hola, Catalina, qué rico, rico que estén ahí muy pendientes de lo que vamos a elaborar el día de hoy. Bueno, ahí estamos. Dora Edith Ortiz Gutiérrez, buenas tardes, mi profe, aquí atenta a la clase. Ok, denle me gusta a la clase, ayúdennos a compartirla si tienen grupos para que más personas nos puedan ver. Y asimismo, pues haya un buen grupo de personas y podamos iniciar nuestra clase. ¿Listo? Yo Aura, Aura Cecilia Zavala. Hola, buenas tardes. Dios la bendiga. Un saludo desde Ibagué. ¡Wow! ¡Qué rico! Desde Ibagué nos saludan. Bueno, rico, allá calorcito. Acá está haciendo bastante frío. Bogotá está súper fría hoy. Pero pues, con toda la actitud. Eso no implica que nos vayamos a acostar tan temprano. Carolina Solís Torres, buenas tardes, profe Tatiana, don José y toda la familia Cerarte. Ay, tan lindo. Una tarde fría y lluviosa aquí en Bogotá, pero con toda la energía para una super clase, como siempre. Bendiciones. Ay, qué rico, muchas gracias. Sí, en Bogotá está haciendo bastante frío hoy. Pero bueno, como les dije, con toda la actitud vamos a trabajar, vamos a aprender mucho, tengo que ustedes tomen apuntes, después de que ya han tomado apuntes, ustedes van a poder recibir, pues va a ser toda la práctica, o si usted quiere irlo trabajando con paso a paso, yo lo voy a hacer muy despacio porque toda la clase va a ser asignada a resinar. ¿Listo? Entonces no se preocupen, estamos esperando que se conecten, o sea, más personas, que ustedes nos ayuden a compartir, pues para que haya más audiencia. Fernando Luis Orozco, hola familia Ingenio Cerarte, estamos muy contentos de ser tu fan destacado. Ay, gracias, don Fernando, qué rico, rico que estén ahí, sí, efectivamente, como les dije ayer,
se inició el grupo de fans destacados. Espero que seamos muchos, muchos. Por ahí he visto la integración, la interacción que han tenido de varios países, porque nuestros fans, gracias a Papito Dios, son de muchos países, de España, de Panamá, de Ecuador, de Brasil, de Perú, de España, bueno, del Salvador, de Chile, creo que también. De Chile también. Sí, entonces hay muchas personas que a través del WhatsApp pues ya nos estamos conociendo un poquito más, por ahí están interactuando. Se están mostrando algunos trabajos, si tienen alguna duda por ahí también ellos mismos la están aclarando. Entonces los invitamos a los que no están todavía en el grupo para que se animen. Para ser un fan destacado solamente tienes que darle me gusta a la clase, o si la quieres compartir la puedes compartir, o escribirnos algo durante la clase para que seas un fan destacado. Debes simplemente reunir esos requisitos, ¿listo? Mi profe, por acá Mail Comas Montalvo nos acaba de enviar 50 estrellas. ¡Wow, Mail! ¡Qué rico! Gracias, gracias a ti. Nosotros aquí tomaremos apuntes de tus datos para, aunque tú ya estás, ¿cierto? Ya está. Gracias, Mail, qué rico, gracias. Lo recibo con mucho cariño. Ya haces parte de nuestro grupo de fans destacados. Entonces, porque todas las personas que nos ayudan con las estrellitas, yo sé que es un apoyo muy grande de ustedes para mí. Entonces, pues yo también soy agradecida. Y hacen parte de nuestro grupo de fans. Muchas gracias, gracias, gracias infinitas a todos. A los que no también, no importa, yo también los quiero mucho, también los llevo en mi corazón, también los merecen lo mejor, no quiere decir que. ¿Listo? Miriam Cortés Pulido, hola profe, buenas tardes, feliz tarde para todos. Gracias, gracias a todos, gracias a todas las personas que nos siguen, gracias. Estamos dándole un poquito de espera, como les dije, es una clase bastante interesante. Es una clase para sacarle ya producción. Casi llegamos, profe, vamos 173 personas conectadas. Es que la idea mía realmente es llegar a 200 personas conectadas y arrancamos nuestra clase. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es una clase en la que usted, yo estoy segurísima de que usted allá donde está en su mesa tomando apuntes o en donde usted me esté viendo, cuando usted lo realice, usted va a decir, mira, esta clase era para yo haber pagado no sé cuánta valor económico y hoy mi profesora o la profesora de Ingenios del Arte nos la está dando a $0. ¿Listo? Entonces no se preocupen, las personas que estén interesadas en adquirir alguna resina, con mucho gusto, yo manejo la resina americana, la de extra brillo, la americana, la manejo en varias presentaciones, manejo presentación de 120, de 90 y de 60, la más pequeña es de 60. Si usted ya me dice, profe, yo quiero la de 250, pues yo ya le digo, sí, también la manejamos, pero pues ya tiene otro precio porque ya empieza a aplicársele el descuento, ya es cantidad. Y si ya quiere el galón, pues también, todo tiene así para que ustedes puedan obtener descuentos. ¿Listo? Listo, mi profe. Entonces no se preocupen, si usted va a resinar mucho y si le gusta el trabajo de la resina, que yo sé que después de que usted aprenda a hacer lo que yo le voy a enseñar hoy, usted se va a animar a resinar todos sus proyectos porque no va a tener pie. ¿Listo? Bueno. Mi profe, Nubia Reyes Moreno nos acaba de enviar otras 50 estrellas. Gracias, Nubia, gracias, gracias por ese apoyo, muchas gracias. Dios te bendice, Dios los bendice a todos y pues muchas gracias por ese apoyo, esas estrellitas, gracias, gracias. Esa es la idea, que nos apoyen así. Yo sé que es una manera de dar agradecimiento a todo lo que nosotros hacemos, el tiempo de estar acá, el tiempo de preparar una clase, el tiempo de decir qué más les hago, qué más llevo, qué más pongo, todo eso es con mucho cariño para todos, ¿listo? Mi profe, hoy es el día de las estrellitas, Gloria León nos acaba de enviar. ¡Ay, Gloria! 50 estrellas más. Gracias, Gloria, ¡ay, qué rico! Ya estamos estrenando esa opción que nos da la aplicación de Facebook, muchas, muchas gracias. Gloria, por tu aporte, gracias. Nosotros ya ahorita, después terminada la transmisión, les vamos a escribir para darle las gracias y los vamos... nosotros. ¿O ellas nos escriben? Es mejor que ustedes nos escriben y dicen, yo le di mis estrellitas, profe, para poderte ingresar al grupo, ¿listo? Margarita. Entonces me escriben desde su equipo para que, porfa, yo las anexe. Messenger. Al Messenger es que yo poco esto... Entonces, la persona que nos ha abonado estrellitas, muchas gracias, de antemano, muchas gracias. Estas personas ingresan a un grupo. Pues necesito que me escriban por Messenger
con su número de celular para yo poderlas anexar al grupo. ¿Listo? Muchas gracias por ese apoyo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por todo ese afecto. Realmente no es obligación, es algo que les nace a ustedes. Los voy a querer a todos igual. No se preocupen, para todos. Listo, mi profe, Margarita Lemus Campillo también nos acaba de enviar otras 50 estrellitas. ¡Ay, Margarita, muchas gracias! Gracias, Margarita. Ella ya no sabía dónde. Es la primera vez. Primera vez. Tan bonita, Margarita. Muchas gracias. Tú haces parte de nuestro fan, grupo de fans destacadas. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Este es un preámbulo a nuestra clase. Recuerde que usted ahorita yo empiezo mi clase y ya, pues después les daré las gracias, pero ya, no interrumpí. Mi profe, Janet Castiblanco, nos envía otras 50 estrellitas. ¡Wow, qué rico! Oh, es día de las estrellitas. Me alegra mucho. ¡Qué alegría, qué alegría! Muchas gracias por ese apoyo, por ese, pues, esa energía que nos dan. Todo eso son motivaciones. Todo eso me motiva, todo eso nos motiva a nosotros aquí, a las personas que están detrás de todo este equipo de trabajo, a la persona que nos está haciendo un avance, sus videos van a ser una locura, ya va avanzando, por ahí me han enviado algunas cosas que, mejor dicho, cuando todo esto esté funcionando sobre la tierra y demostrándole al mundo que fuimos capaces y mire lo que hemos hecho, los resultados van a ser enormes, ¿listo? Porque yo sé que cuento con el apoyo de ustedes, como ustedes con mi apoyo. Entonces todos somos un equipo de trabajo bien grande, que queremos salir adelante a través de nuestro arte, y pues ahí estamos, poniéndole toda la energía, ante todo pues Dios de primera instancia, ahí va de primeras y Él nos lleva, Él nos arrastra ahí detrásito y nos dice qué debemos hacer, y ahí vamos todos, entonces vienen cosas muy positivas, muchas gracias a todas esas personas que nos han donado nuestras estrellitas, a las que no también, no importa que estés ahí, no importa también, gracias, porque tu presencia vale mucho. ¿Listo? Vale, mi profe. Beatriz ¿Listo? Elena Castro, buenas tardes, familia Ingenios del Arte. Mi profe bella, gracias por regalarnos tus enseñanzas, tus conocimientos. Ay, tan linda. Esto es muy mínimo y gracias por ser así. Te he enviado 50 estrellitas. ¡Ay, tan bonita! Muchas gracias. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Beatriz Elena Beatriz. Castro, de Medellín. Gracias, Beatriz. Gracias por esas estrellitas. Las recibo con mucho, mucho cariño y esa es la fuerza para aquí darlo todo en nuestra clase de recibo. Igual, así no hubiesen estrellitas, también venía con la misma energía, pero ustedes saben que uno entre más gasolina, pues más motor le pone al tema. Pero ahí vamos, igual. ¡Qué alegría! Muchas, muchas gracias. De verdad que gracias. Es infinitamente agradecida con Papito Dios. Mi profe, Fanny Castañeda. Profe, buenas tardes. ¿Qué son las estrellitas? Soy nueva, por favor, ¿me explicas? Gracias. ¡Ay, tan bonita! No importa. Te vamos a explicar, Fanny. Facebook Live nos ofreció, como ya llegamos a un límite de ciertas personas, de conexión, de horas, le hemos dedicado 5 meses de trabajo dedicado completamente a Facebook Live. Nos ofreció una opción o un icono de estrellitas. Esas son estrellitas de donación. Tú compras esas estrellitas que ayer les decíamos el valor era de 90 estrellas. 99 estrellas cuestan $1. $1. Y puedes comprar la mínima son 25 estrellas que te cuestan 1.350 pesos. Todo eso lo haces a través de, pues lo haces tú en la aplicación ahí donde está la estrellita. Ella te va diciendo el paso a paso. Pero esas estrellitas, cada estrellita que tú donas para mí es un centavo que me abona Facebook a mí, ¿listo? Para que ustedes lo sepan. No me gusta pues tapar o decir no me estoy ganando, sí, Facebook me paga, a nosotros nos va a abonar un centavo por cada estrella. Hay que cumplir unos requisitos para poder retirar el dinero y todo ese tema, pero igual, todo es un proceso, ustedes saben que esto no es de la noche a la mañana. Para poder nosotros llegar a ese icono, bastó 5 meses de mucho trabajo, mucho esfuerzo, de que ustedes estuvieran ahí, de lograrlos tener ahí, porque no es fácil. Yo puedo conectarme, como en alguna oportunidad conecté 1,000 personas solas, 1,040 personas en una sola clase, sola, sin ayuda de nadie, y lo logré. Pero mantener a 300, 400 personas en un Facebook Live no es fácil. Y es de dedicación. Y sola. Lo importante es que sean constantes. Exacto. Entonces, y les guste. Eso no es tan fácil, pero sé que se puede porque aquí es la muestra clara.
Ingenio Cerarte cuenta con Ingenio Cerarte y nadie más. Somos solos, hemos salido adelante solos y hemos aprendido a mantener nuestros alumnos ahí. Y eso es lo que Facebook nos ha felicitado y nos ha abonado, y por eso estamos ahí. Las personas de YouTube también nosotros las vamos a tener muy presentes, porque en YouTube también estamos, ya llegamos a un límite en nuestro canal de YouTube a cumplir ciertos objetivos, y también nos van a empezar a dar cosas positivas. Entonces yo les voy comentando ahí, paso a paso, porque pues esa es la idea, seguir con las clases gratis, seguir con nuestro aprendizaje gratis, seguir apoyándola, seguir fortaleciendo nuestro emprendimiento. Esto es emprender. Yo estoy emprendiendo una empresa de manualidades mucho más grande de la que tenía, y ustedes están emprendiendo un camino a decir, mire, mi hobby se volvió un ingreso adicional en mi vida. ¿Listo? Ya sea la edad que tengamos, no importa. No importa la edad, pero nunca es tarde. ¿Listo? María Teresa Duque, un saludo desde Tuluá Valle, mi profe. Ay, gracias María Teresa, qué rico que estés ahí conectada, muchas, muchas gracias. Yo voy a irles hablando para poder irnos alistando a nuestra clase de resina, porque ya casi estamos completando como nuestro límite de personas, ¿sí? Ya estamos, Mile, somos bastante. Mile Sánchez, buenas tardes compañeros y compañeras, los que no tenemos facilidad para las estrellitas, podemos gratificar y compartir las clases de la profesora. Esa es la manera como me pueden ayudar. En YouTube, suscríbanse, vayan a nuestro canal. Las personas que no pueden abonar nuestras estrellitas, se pueden ir a nuestro canal de YouTube y se inscriben y le dan la campanita para que a ustedes les lleguen las notificaciones. También pueden ver las clases por YouTube, porque cada vez que usted ingresa a YouTube a ver mis clases, me está apoyando. Y YouTube también lo ve, no solo Facebook, también tenemos el apoyo de YouTube. Ya vamos a fortalecer nuestro Instagram también, porque estábamos así como olvidados. Es que no es fácil, son muchas cositas, pero ahí vamos, ahí vamos. Mi profe, buenas tardes. Saludos cordiales de la señora Ruth González de Castilla, señora presente. Ruth, qué rico que estés ahí en clase. Siempre te conectamos y tenemos dos alumnas, Ruth Hernández. Entonces yo pensaba que era ella y después pensaba que era la otra señora Ruth González. Entonces un día me dijo, profe, usted siempre me saluda, pero yo no estoy en clase. Y yo, ¿pero cómo así? Entonces, no, a las dos, un abrazo gigante. Qué rico que estén ahí conectadas. Señora Ruth, gracias por su apoyo, gracias por estar ahí. Espero llenar todas las expectativas de las dos. Correcto. Bueno, ¿listo? Vamos aquí. Entonces, yo voy a dar un resumen más o menos, porque hoy prácticamente le estábamos dando un final a la clase, al nivel 2 de Arte Country. ¿Listo? Arte Country hicimos nivel 1, que fue toda la técnica infantil, trabajamos como técnicas muy básicas, nombres, cosas muy sencillas. Las personas que quieran ver las clases se pueden ir a los inicios de nuestras clases de Facebook o de YouTube y ahí lo van a ver. Técnica infantil, las primeras clases que se dieron. De ahí fuimos avanzando y ya pasamos a Arte Country nivel 2, donde aprendimos a trabajar todo lo que era vintage. Dentro de vintage aprendimos muchísimas técnicas, brito, pop, trabajamos óxidos, trabajamos muchísimo. Que les voy a mostrar el resumen de todo lo que se hizo. Eso que yo estoy haciendo, que voy a hacer en este momento de mostrar mis tablas, es para que la persona que no tenga alguna clase de esta o que las quiera hacer todas, las puede hacer. Se puede ir y buscar la clase. La busca en nuestro canal de YouTube o en nuestro Facebook y va a poder repetir su clase y verlo paso a paso. ¿Listo? Entonces, las técnicas todas están abiertas para ustedes, explicadas para ustedes, entonces muy animadas a hacer lo que ustedes quieran de acá. La idea era que las hicieran todas y que es, debería ser así, pero bueno, no importa, habrán unas que sí, otras que no, entonces a mí esta no me gustó, entonces no la hice, entonces, pero yo siempre les dije, tengamos muy en cuenta que nuestro cliente no, o sea, a mí puede ser que no me guste, pero al cliente sí le gusta. Puedo tener clientes para cosas vintage o solo infantil, para todo. Entonces, tener nuestra carta de presentación es muy importante. Cuando uno empieza un negocio, uno dice, ay, a mí no me gusta eso, tan feo. Uno dice así, y llega un cliente y dice, está divino, y dice, ¡oh! Y yo dije que tan feo. ¿Sí me entiende? Entonces, uno, piensen en que todo el mundo le puede llegar a gustar, ¿sí? Todos tenemos no todos tenemos el mismo gusto ni la misma perspectiva. Entonces piense en que usted tiene clientes para todo, no piense solo, yo ya me mentalicé eso, ya hay muchas cosas, yo decía, no, a mí eso no me gusta, eso es feo, y llegaba el cliente y me decía eso, y yo como que, cállate, ¿sí? Entonces mucho cuidado en eso, hay que hacer todo lo que más se pueda para que el cliente tenga para escoger,
y también llevarnos a eso. ¿Listo? Mi profe, María Teresa Duque Leguizamón, también te acaba de donar estrellitas. ¡Ay, María Teresa! Muchas gracias, María Teresa, por tu apoyo. Gracias por ese apoyo de nuestras estrellitas. Gracias de antemano. Ahí perteneces ya a nuestro grupo. Ahí vamos ingresándolas a nuestro grupo. Entonces, ¡qué rico, qué alegría! María Cárdenas nos envía 20 estrellas, mi profe. Gracias, María, gracias. Muchas gracias. Recuerde que si usted adquiere, o sea, usted compra su paquete de estrellitas, pero no tiene que mandarlas todas a la profe. También puede guardar si usted quiere para otro día, para más adelante, para otra profesora. No sabemos, hay cosas que a usted le pueden gustar de otra profesora que yo no tengo. ¿Listo? Listo, entonces, mi profe. Claudia Manzano, no, Claudia Manzano nos acaba de enviar 50 estrellitas. Gracias, Claudia, gracias, gracias por ese apoyo. Muchas gracias de antemano. Muy agradecida, de verdad, que todo eso que ustedes hacen de las estrellitas en el fondo es un apoyo para que Facebook vea lo que nosotros hacemos por ustedes y pues así mismo nos sigan dando como ese nivel, ¿listo? En ese nivel que va. Mi profe María del Socorro Muñoz Troncoso. Hola, gracias. Tatianita, buenas tardes. Yo quisiera enviarte un montón de estrellas, pero desafortunadamente nunca volví a hacer transacción por línea desde que me clonaron mis tarjetas y me hicieron un robo de más de 2 millones de pesos. Por eso no volví a utilizar pagos en línea. Discúlpame, por favor. No te preocupes. No, o sea, como vuelvo y les digo, es para las personas que quieran hacerlo. Igual, para mí todos son iguales. Todos van a ser de la misma manera. Todos merecen lo mismo. Entonces, los que no nos puedan apoyar con las estrellitas, nos van a apoyar con YouTube y van a irse, van a suscribir, van a darle la campanita y vamos a estar ahí todos unidos por todos los lados. Y si no, profe, yo no te puedo apoyar con las estrellitas. Comparte. O comparto la clase, voy a darle compartir, voy a darle me gusta, voy a saludar a mi profe en la clase. Entonces, no necesariamente tiene que ser económico. ¿Listo? Eliana Yasmín Gámez. Hola, profe, saludos desde Mosquera, Cundinamarca. Casi que no me puedo conectar. Gracias, mil gracias por tu tiempo y por enseñarnos. No sabes cuánto nos estás ayudando. Ay, yo sé que sí, yo sé que si Dios me puso esta opción, este trabajo acá fue por algo. Porque Dios les pone a ustedes cosas como me las pone a mí. Y todo va enlazado, nada se mueve sin la voluntad de Él. Y gracias a Él están ustedes ahí y yo acá. Ustedes poniendo atención a lo que van a aprender y yo pues creando para que ustedes aprendan. Gracias a Dios, Él me dio ese don de poder estar aquí, de poderlos entender, de poder ponerme en cada uno de sus situaciones o de muchas personas que me escriben y me dicen, profe, me pasa esto, no tengo esto, pues, sí, y yo les pueda colaborar. Entonces, para eso estamos, para ayudarnos. Todos tenemos un mismo objetivo, que son nuestras manualidades, salir adelante, nuestro hobby, convertirlo en un emprendimiento. Entonces, eso es un objetivo para, claro, para todos. Entonces, ahí vamos con toda la actitud. ¿Listo? Listo, mi profe, puedes iniciar. Entonces, voy a iniciar. Bueno, yo las tengo en desorden, pero usted si quiere las puede buscar, así mismo las puede ir buscando. ¿Qué trabajamos nosotros? En esta vamos a conectar... No, espérate, ya vamos. Vamos a acomodar las cámaras. Ah, ¿en esa? Bueno, entonces yo la apoyo acá y vamos a hacer un cambio de cámaras para irles mostrando todas las tablitas que ya trabajamos. Recuerde que ahoritica ya iniciamos nuestro curso de arte country. Ahí está, lo corro. Nuestro curso de arte country lo iniciamos ahí con ya navideño. Pero en Navidad vamos a aplicar muchas técnicas que de pronto ya sabíamos acá. ¿Listo? Entonces ahí ya está. Ahí. Listo. Entonces ahí vamos. Esta es nuestra primera tablita. Bueno, esta es una de todas, porque hay bastantes. Ahorita las contamos porque no las he contado. Esta es la que yo voy a resinar hoy. Yo voy a resinar dos tablas el día de hoy para que la técnica quede muy clara, entonces no se preocupen. Voy a resinar arte brito, arte pop, que le llamamos a esto. Esta bastaron como tres clases para que estén muy pendientes y la que la quiera hacer, ahí lo va a aprender a trabajar. Este es arte brito. Aquí aprendimos a trabajar en nuestra clase. Esta también la voy a resinar hoy. ¿Listo? Esta fue una técnica básica donde aprendimos a envejecer, trabajamos envejecer. Aquí trabajamos el rayado. Si usted quiere ver la clase, la puede ver porque yo la elaboré en una clase o en dos clases. Bueno, ustedes miran. Entonces, esta es la clase vintage, envejecido y rayado. También aprendimos a trabajar un poco de lámina, de extensión. ¿Listo? Bueno, aquí está... esta tablita sí la hice fue aparte, pero la voy a correr. Pero ponmela aquí. Ya. Listo. Aquí viene otra tablita que trabajamos donde aprendimos a hacer los matizados. Usted no tiene derecho ni revés. Bueno,
El matizado, esto lo trabajamos. Trabajamos otros matices con bolsas, tal. Un jacarelado, láminas. Aquí trabajamos un tren con pasta texturizadora sobre relieve. Esta fue una técnica en la que se trabaja una pasta multicolor, una pintura multicolor que nos dio bastantes visos. También la van a encontrar en nuestra red social. Cada clase de lo que yo estoy hablando, todo lo van a encontrar. Esta tabla fue una tabla vintage donde aprendimos a trabajar con cera y también trabajamos con pinturas charpain, que fue la envejecida. ¿Listo? Ahí trabajamos mucho, que fue un poco de canotillos, esos gemas adhesivas. Trabajamos el stencil con pasta relieve, bastante stencil, gemas decorativas. Esto es todo lo que se hizo en esta tabla. ¿Listo? Aquí, bueno, esta no debería mostrarla porque no la terminé, qué pena. Bueno, me hizo falta aquí, que hizo falta hacerle el marco, que era color blanco. Mira, quedó encintado y ahí se quedó. Esta trabajamos la parafina. Aquí todo esto fue en parafina con un poco de, es decir, de cera. ¿Listo? Otra técnica bastante interesante que fue nuestra técnica de óxidos en chapas y vintage. Esta tabla también la van a encontrar en nuestra, todo lo que les estoy mostrando. Entonces aquí trabajamos esto sobre madera y fue técnica de óxidos. ¿Listo? Ahí aprendimos a trabajar las chapas de vintage. Aquí viene la otra donde aprendimos a trabajar un jacarelado. Trabajamos un difuminado con acrílicos, que nosotros normalmente lo hacemos con translúcidos. Hoy, esta vez, en esta clase, lo trabajamos con los mismos acrílicos. Creamos el degradé de aquí y lo trabajamos de acá. Hicimos un jacarelado. Aquí trabajamos un envejecido. No, esto es, pues la lámina pareciera de Halloween, pero no era de Halloween. Pero sí podría hacerse, se podría aplicar a un Halloween. Pero es un jacarelado. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente, que esta fue, o creo que fue la primera que vimos, donde aprendimos a trabajar lo que fue el stencil en espejo, es decir, se ve el profundo y el claro. Esto también lo van a encontrar. Envejecimos, hicimos un envejecido y comenzamos pues varias técnicas. Aquí se trabajó lo mismo. ¿Cuál cámara estoy viendo? Aquí trabajamos lo que fue un espejo con extensiones. ¿Listo? Trabajamos un poquito de sello. Todo esto fue espejos. El mismo stencil está aplicado dos veces. ¿Listo? Profe, buenas tardes. Hola, Claudia. Claudia Manzano nos acaba de enviar 50 estrellas. Claudia, gracias, Claudia. Qué detalle. Muchas, muchas gracias, Claudia. Gracias por ese apoyo, por estar ahí. Dios me las bendiga a todos. Por estar ahí nomás viéndome en todo esto que yo estoy hablando. Lo mismo, Jenny Rocío Pinzón. Otras 50 estrellitas. Ay, tan linda, Jenny. Gracias, Jenny. Gracias, Martica. Gracias a todas y cada una de las personas que están con nosotros ahí apoyando. ¿Listo? Bueno, esta tablita yo sigo. ¿Puedo seguir? Sí. Va, listo. Aquí, esta es otra tablita que también la van a encontrar, donde aprendimos a trabajar lo que fue un poco de parafina. Sí, parafina fue en esta. Trabajamos pasta en alto relieve, envejecimos la parafina, pero con base dorada. Este también lo encuentran, trabajamos un poquito de decoupage, un rayado, son técnicas distintas. ¿Listo? Ahora, Fernando Gil Orozco nos dice que todos los proyectos están muy lindos, mi profe. Ay, ok. Cualquier cosa, ya saben que la clase de cada tabla está subida en nuestras redes sociales. Estoy haciendo un resumen porque ya estas tablas yo las voy a empezar a organizar, porque son la exhibición para mis clientes, para yo poder llegar y ofrecerle que el cliente me diga, yo quiero yo me hagas un servilletero con esta técnica, o quiero que me hagas con esta. Entonces, esta es mi carta de presentación para mis clientes. ¿Listo? Esta tabla, esta sí yo la hice, pero fue lo mismo que yo ya les enseñé, que fue un jacarelado. Aprendimos, esto es un jacarelado, una técnica de envejecido, lámina, esto es stencil, y aquí rayé. Esa sí yo ya la había hecho aparte, pero es lo mismo que ustedes ya saben, no tiene mayor, sino que esta ya está resinada. La traje porque necesito mostrarles una cosita ahora que trabajemos la resina. Bueno, esta fue otra tabla que también trabajamos, donde se trabajó la técnica de vintage multicolor.
Es decir, envejecimos con bastantes colores, se trabajan muchos colores como ustedes lo alcanzan a ver. Trabajamos apliques en alto relieve, es decir, esto quedó en 3D. Esto gusta muchísimo para los clientes, mucho. Y aquí trabajamos un poco de stencil en 3D, también con pasta texturizadora, ¿listo? Utilizamos un stencil en tres pasos, primero se hizo una parte, luego la otra y así. Lo mismo se hizo con estos, ¿listo? Esta tabla es bien, bien bonita, me parece hermosa. Bueno, esta tabla la traje para explicarles, pero pues esta sí no la hicimos en clase porque yo ya la había hecho, pero esto es un craquelado, esto es un envejecido, esto es stencil. Y la mía. Y está resinadita. Y sino que esta está resinada porque es que quiero mostrarles otra cosita de resina. Entonces esta las voy a dejar aparte porque por eso las tengo ahí. Listo. Bueno, sigamos acá. ¿Qué más trabajamos? En esta tabla trabajamos todo lo que fue un craquelado en espuma. Esto no lo habíamos hecho, entonces súper lindo. Se trabajó con muchos colores el craquelado. Si lo alcanzan a notar. Entonces esto es una técnica muy vintage, muy envejecida, muy a lo antiguo, y se trabajaron como si fueran sellos. Si se dieron cuenta, en la clase ustedes lo van a notar, los que quieran seguirla, la van a encontrar. Entonces trabajé stencil, pero los stencil los trabajé como si fueran sellos. ¿Listo? Listo, mi profe. Ahí ya está. Pati Restrepo, buenas tardes, profe, primera vez que los veo. ¡Qué hermosura de proyectos! ¡Felicitaciones! ¡Ay, gracias! Nunca he trabajado esas técnicas y se ven un poco difíciles. Esas figuras de rosas, tacitas de café. ¿Cómo lo haces, profe? No, mira, esto no es difícil. Si tú ingresas y buscas, quieres, por ejemplo, yo quiero hacer esta tabla, profe. Tú buscas en la página donde, en la clase que diga vintage multicolor. Buscas la clase, entras a YouTube y dices clase de vintage multicolor. Y yo enseguida te va a arrojar esta clase. Tú vas a ver el paso a paso de la elaboración de ella. Entonces no va a ser difícil, porque yo te voy a decir, vamos a hacer esto, esto, eso. Cuando tú ya ves la clase, dices, ahora sí voy a hacer mi tabla. Entonces no va a ser difícil, simplemente ganas de decir, yo tengo este material, me sirve este, y ahora siéntese a trabajar. Yo sé que no es difícil porque las personas que nos siguen todos los días, ellas ya han hecho su carta de presentación, que son todas estas tablitas. Tampoco lo trabajamos por proyectos. ¿Por qué? Porque la idea, eso se nos saldría muy costoso el curso. Entonces, yo lo que hice fue que los trabajamos por tablita. La tablita nos costaba 2,000 pesos. Primero 3,000, ya después yo conseguí un contrato, un mejor contacto y nos salieron a 2,000. Entonces, la tablita para trabajar, 2,000 pesos. Y ya después, las pinturas usted compraba y ya con eso le alcanza para muchas técnicas, muchísimas. Entonces es como el inicio de un proyecto. Esto es un curso, recuerde que ustedes participaron en un curso de arte country en aula virtual. ¿Listo? Un live en vivo. ¿Está también? Mi profe. Ya. Te preguntan que más o menos cuál es el costo de los materiales para hacer cada uno de los proyectos que estás mostrando. Ah, ok, nosotros sacamos un listado de materiales para arte country básico y se nos van como 70,000 pesos. Pero van los pinceles, va todo, va todo. Pinceles, un kit de pinturas, pues traté de organizarlo lo más completo que era, lijas, la paleta, pegantes, craqueladores, el acrilfondo, bueno, una cantidad de materiales que si alguien quiere, con muchísimo gusto, yo le puedo enviar ese listado. Ustedes miran si les las gusta. Las personas que estén interesadas nos envían un WhatsApp y nosotros les contestamos. Entonces, ahí va todo el resumido. Lo único que no iría en ese kit es lo de vitrales. Pero pues el kit de vitrales es otro, ¿listo? Que ya vamos a hablar. Bueno, esta fue otra tablita que trabajamos, donde trabajamos una parafina, pero ya con más colores. Y se rayó la parafina, trabajamos la carta vintage, algo muy sobrio, muy serio, porque hay gente que le gusta no tantas cosas. Aquí trabajamos un envejecido. Y bueno, esta fue otra tablita, algo muy vintage, muy señoritas, muy para, como para chicas de 15 años, de no sé, que les gustan las cosas serias y como muy sutiles. ¿Listo? Hay que llenar las expectativas de todos nuestros clientes. Y esta fue una de las últimas técnicas que aprendimos, pero como raro, la profe no hizo la tarea y no terminó estas partes. Pero bueno, no importa, eso no lo miran ustedes.
Entonces, aquí que se enseñó a trabajar lo que fue vitrales. Esta tabla nos bastó casi 4 clases, creo. 4 clases tiene esta tablita. Porque les enseñamos a trabajar todo lo que fue el vitral para que les diera estos efectos, para que nos dieran estos efectos así. ¿Listo? Para que nos diera todo este efecto. Eso lo hicimos en clase de vitrales. Esta clase, si usted quiere los materiales, son muy aparte a lo que se gastó en las otras tablas. ¿Listo? Pero pues también, igual la clase está subida. La clase está subida para que ustedes la puedan realizar en el momento que quieran. Si tienen las pinturas, se puede trabajar sobre madera. Todo está hecho sobre madera. ¿Listo? Bueno, espero que haya sido de su agrado todo este curso, que le hayan sacado mucho provecho. Los vamos a contar 14 tablas. 14 tablas que se hicieron. De esas 14 tablas, hay unas que tienen 3, 4 técnicas, 5 técnicas. Espero que le hayan sacado el fruto y que lo hagan, que se animen, recíbeme, que se animen a hacer sus tablitas, a sacar adelante ese curso de arte country y no dejarlo ahí como en sin terminar. ¿Listo? Bueno, yo creería que ya podemos iniciar para trabajar nuestra técnica de resina. Listo, sí, yo creería que sí. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué materiales necesito yo para trabajar mi resina? Entonces, materiales. Necesitamos unos guantes de nitrilo o guantes desechables. Vamos a utilizar la resina en lo posible que nuestra resina sea la americana o la que tenga extra brillo, que normalmente es la americana. No, hay una resina que no nos puede ser, que no, pues se puede utilizar, pero cabe la posibilidad de que usted en cuestión de 1, 2 o 3 meses el proyecto se le empieza a poner amarillo. Entonces esa resina no es buena, porque con el tiempo el cliente te va a decir: tú me vendiste esta cajita y se me amarilló. Entonces el problema no es del trabajo que se hizo, sino de la resina. ¿Listo? ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar un bajalengo o palito bajalengo, le llaman. Bueno, en Colombia le llamamos bajalengo. Necesitamos 2 vasitos desechables. Puede ser el vasito así sencillo, o si tienen uno de boca ancha, más grandecito, también se puede. ¿Listo? Lo importante es que son 2 vasitos desechables, porque esto se desecha. Cada vez que yo resino, debo cambiar mis vasitos. No puedo utilizar un mismo vaso para hoy, mañana otro, y el mismo vaso para toda la semana, no. Si yo voy a resinar, yo utilizo mis 2 vasitos, los desecho porque ya no sirven, ya se utilizaron, los debo botar. Igual que el palito. Yo puedo resinar, por ejemplo, puedo resinar ahoritica y esto lo desecho, pero si necesito resinar otra tabla el mismo día, pues el palito sí me puede servir. Pero estos vasitos no. Esto se desecha por cada resinar. ¿Listo? Bueno, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar cinta de enmascarar. Espérenme, yo la saco. Cinta de enmascarar. Vamos a necesitarla. No importa el grueso. Si tienes más gruesita, mejor. Si tienes menos, no importa. Lo importante es que sea como de 1 centímetro, diría yo, o 2 centímetros. Mi profe, Margarita Lemus Campillo. Profe, definitivamente esta cámara nueva está espectacular. Se ve bonito. Gracias, Margarita, qué rico. Me alegra que estén viendo súper bien. Que se vea súper chévere, esa es la idea. Que se vea muy claro el trabajo. Soraya Goyeneche nos pregunta: profe, cuando tienen resina los proyectos, ¿se pueden lijar para quitarle la resina o ya es imposible? Bueno, hay una situación. Si un ejemplo, yo resiné. Y todas esas preguntas que ustedes tienen de resina, háganlas porque de ahí aprendemos. Yo ahorita que hago una resina y me va a salir perfecta. En nombre de Dios, que salga perfecta. Pero si a usted le pasa y profe, me pasó esto, entonces vamos a darle respuesta y para todos nos va a servir. ¿Listo? ¿Qué pasó? Profe, yo resiné y se me dañó esa resina, me quedó mal. Hay 2 maneras. Puedo retirarla con el calor, siempre y cuando no haya trabajado servilleta, porque la servilleta se arrastra y se daña. Se queda pegada la resina.
entonces no sirve. Si es lámina, también se tiende a dañar. Pero, ¿qué prefiero? Si yo resiné y no se me dañó, sino que me quedó aquí una burbujita o un huequito, o sea, se estiró y quedó un hueco, y por aquí quedó otro hueco, y aquí otro hueco, y aquí otro hueco. Entonces la dejo que seque súper bien, súper bien. Y cuando ya haya secado, vuelvo y aplico otra capa de resina. Yo puedo aplicar las capas que tú quieras de resina, siempre y cuando deje secar entre capa y capa. ¿Listo? Siempre vamos a dejar secar entre capa y capa. Ah, que es que está mojada y le voy a poner la otra capa encima. No, porque eso nunca le va a secar. Se le va a demorar meses, años, ¿sí? En secar. ¿Listo? Entonces no te sirve. Siempre lo vamos a hacer así. Mi profe, una pregunta pues interesante. ¿Sí? Grace Lozano. Profe, ¿por qué son dos frascos de resina? Claro que sí, mira. Este es el endurecedor y esta es la resina. El endurecedor es el oscurito. Y el más brillante es la resina. ¿Listo? Entonces, este necesita del endurecedor para que quede duro. Y este es el endurecedor necesita de la resina para que quede brillante. ¿Listo? Entonces, no te sirve uno solo. Tienen que ser los dos. Es más, cuando tú compras la resina, te envían esto. Esto te lo envían así. ¿Listo? Hay otro tipo de resina, que es la resina artesanal. Ay, regálame una resina artesanal de acá de la vitrina. Míralas aquí al lado del oro. ¿Sí? Entonces ya les voy a mostrar otro tipo de resina que tenemos normalmente en el mercado. También tenemos la resina artesanal. ¿Qué es esta? Resina artesanal. Esta resina, mírala, ahí ya viene compuesta, ya viene lista. Normalmente se utiliza cuando trabajamos, normalmente se utiliza la resina artesanal. Normalmente se utiliza cuando voy a resinar un bizcocho, figuras en bizcocho, en barro, figuras en resina, pero de figuritas, que el pesebre, que el marranito, que eso se utiliza mucho esta resina. ¿Por qué? Porque esta resina artesanal yo la puedo aplicar con un pincel. Si yo necesito resinar unas frutas que son redondas, yo puedo utilizar la resina artesanal. ¿Por qué? Porque la puedo aplicar con un pincel y la puedo diluir con un poquito de solvente. Entonces, si yo quiero que me quede más clarita, que se deje deslizar mucho más, le pongo una gotita de solvente y se va a dejar barrer el pincel. ¿Listo? Importante esta resina, mezclarla con un poquito de solvente. Pero si usted quiere que le quede muy espesa, entonces solamente la aplica directa, no le va a poner nada. ¿Listo? ¿Qué más vamos? Bueno, aquí les quería aclarar algo de resina, pues ya que nos preguntaron qué era esta resina y cómo era esta. Entonces, son dos clases de resina muy distintas, porque yo esta resina no la puedo aplicar con pincel. Esto nos toca aplicarla de otra manera. Esta resina tiene otro tratado distinto a esta. ¿Listo? Por ejemplo, si usted va a pintar una tabla de quesos, ¿qué me pasa? Que, por ejemplo, tengo un proyecto que estoy haciendo una tabla de quesos y, profe, es que me dan los bordes. Esperen, les voy a mostrar mi tabla de quesos con los bordes para que ustedes vean. Resulta que esta es mi tabla de quesos y tiene este borde. Profe, es que yo si le pongo resina ahí, eso se me va a chorrear, o sea, se va a regar, efectivamente. Entonces, ¿yo qué hago? Yo aplico resina artesanal a estas partes redondas acá, curvas, a toda esta parte curva, y aplico esta resina en la parte de encima. Es la manera como a mí me ha funcionado mejor para que esto no se chorree y se vean aquí las gotas de resina. Porque probablemente usted le pone la resina y sí, claro, ella cae. Pero cuando usted voltea esto así, todo esto está lleno de gotas. Que si usted no tiene pistola de calor, no las va a poder retirar. Porque esas bolitas se ponen muy duras. O adicional, o cuando las va a retirar, le jala. Jala la bolita o la gotita y la hace así y se va a despegar esta resina. ¿Listo? Entonces, ahí es un tip para utilizar la resina artesanal con la... ¡Ay, perdona! Mi profe, Sandra Escudero nos pregunta, profe, ¿qué costo tiene la resina? Ah, ok, bueno, eso depende. Yo manejo tamaños de 60, 90 y 120. Pues así como para resinar... poquito, pero si tú ya me dices, profe, yo quiero un galón, yo quiero un kilo,
Entonces, pues ya tiene otros precios. ¿Las resinas es en qué precio están? 12 mil, 15 mil y 30 mil. No, no, la de 60. 12 mil. No, esa es la de 90. La de 90, ya les decimos porque no sabemos los precios. O nos escriben por WhatsApp. Nos escriben por WhatsApp, yo les envío que ahí tengo el catálogo, ¿listo? No se preocupen. No me sé los precios porque, bueno, por WhatsApp les colaboro, ¿listo? Bueno, lo que sí sé es que la de 120 vale 15 mil, que es esta grande. Es como la que más se utiliza. La que más se utiliza porque pues yo también... Es intermedia, ni es mucha, ni es poquita, es como la intermedia. La de 50 me parece que es la que vale 30. Ay, bueno, ay, yo les envío, eso no hay problema, listo. Bueno, entonces volviendo a nuestra clase de resina, entonces si voy a trabajar algo redondo, entonces voy a utilizar la resina artesanal. Si yo quiero que me quede más suavecito, que coja un brillo, pero resinado, pero que el pincel como que el pincel se pueda dejar barrer, voy a poner un poquito de solvente para que él como que adelgace y se deje aplicar. ¿Listo? Lo puedo aplicar sobre todo lo que yo quiera: yeso, resina, figuras de resina, figuras en yeso, figuras en porcelanicrón, lo que usted quiera. ¿Listo? Esta resina artesanal. Esta resina gemelar, que le llamamos, esta resina sí la vamos a aplicar solo sobre superficies planas en lo posible. ¿Qué, profe, yo puedo aplicar esta resina sobre unas esferas? Sí se puede, pero ya es otro nivel. Hay que saberlo hacer y pues hay que hacerlo por cantidades porque no es tan fácil. ¿Listo? Entonces, en esa parte sí no la vamos a enseñar porque ya es algo a otro nivel, o sea, ya... como que tengo que hacer una inversión muy grande para poder resinar esferas y todo ese tema. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Profe, ¿yo puedo trabajar resina de colores? ¡Claro que sí! ¿Cómo le puedo dar color a una resina? Con un Ecolim. ¿Listo? Ese es un tip que ahí le solté importante. Entonces, mi profe, buenas tardes. Claudia Ávila nos acaba de enviar 50 estrellitas. ¡Uy, Claudia! ¡Muchas gracias! Gracias, Claudia. Gracias por ese apoyo, mire. Por Claudia habernos dado 50 estrellas, les voy a decir cómo vamos a aplicar el Ecolim a nuestra resina. Gracias, Claudia, les voy a explicar. Yo quiero que esta resina me quede rosada. Entonces, cuando yo voy a aplicar la resina, a mi resina le voy a poner 2-3 goticas de Ecolim. Ecolim es una pintura a base de agua, que es muy como translúcida. La consiguen en papelerías, ella no es difícil de conseguir, porque la utilizan los chicos en el colegio. ¿Listo? Y le pongo compro el color que yo quiera, amarilla, rosada, verde, de todos los colores, porque le vienen todos los colores. Y le pongo 2 gotitas a la resina que voy a preparar, no más, solo que voy a preparar, porque esta va a seguir siendo el mismo color. ¿Listo? Para no dañarla. Y así voy a ir haciendo lo que es la resina de colores. Mi profe. Entonces, con una resina de colores... ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo encapsular. Es decir, trabajar el encapsulado con escarchas y bueno, ese ya es otro tema. ¿Listo? Mi profe, bueno. Sonia Esther Palacios, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Tengo unas resinas desde hace un tiempo. Una se puso como amarilla y la otra como si estuviera con burbujas. ¿Esa se puede utilizar o ya no? Bueno, hay una resina, les voy a mostrar, ya que por ahí nos pasó con una alumna que nos pasó esta resina. Mírenla acá. Nos pasó que la resina, mírenla aquí, le pasó esto. Se puso así como les digo, como bueno, como si está tiesa, como secándose. Esta resina le entró o mucho frío o mucho calor y por eso se puso así. Pero este sí sirve, mira. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo puedo de pronto llegar a utilizarla, a ver si pues me sirve y me llegara a salir. Si me llega a salir, porque mira, yo la pongo así. Y bueno, esta todavía tiene arreglo. Mira, si ves que tiende a correr, ¿estoy mostrando bien? ¿Sí? Aquí tiende a correr, entonces me puede llegar a servir. Lo que pasa es que me toca mezclarla bien, bien despacito para que mezcle súper bien y la pueda utilizar. Pero si usted tiene su resina, la para así y se le quedó ahí, ya no sirve porque ya se endureció o ya está desechada, ya difícil. Que esto se haya puesto amarillo no importa porque es el endurecedor. ¿Listo? Que en lo posible no pase, sí, en lo posible no debe pasar. Por lo general, la resina americana, mírenla, ¿ven la diferencia de esta? Eso pasa. Entonces, ahí les dejo
que la resina también hay que cuidarla, no la puedo poner ni en mucho sol, ni en mucho frío, porque ella se afecta. ¿Listo? Listo, mi profe. Bueno. Luz Miriam Aguilar Parra te ha enviado 50 estrellas. Luz Miriam, muchas gracias. Qué rico, muchas, muchas gracias por ese apoyo, gracias por esas estrellitas. Lo mismo, Marlene Chaur Peña. Otras Marlene, 50 gracias, estrellas. Gracias, Marlene, gracias. Gracias por ese apoyo, por esas estrellitas. Dios las ha de bendecir a todos los que estamos ahí conectados. Hoy es el día de las estrellitas, mi querida qué profe. Rico, qué rico, muchas gracias. Gracias y espero que estén aprendiendo. A todas las que nos están apoyando, muchísimas gracias. ¿Listo? Hoy fue el inicio de las estrellitas y pues sí, así vamos qué a estar. Alegría. De aquí en adelante, todos los días, Dios mediante, mi profe. Que así sea, así será. En nombre de Dios, así sea. Listo, miren acá. Entonces, volviendo a esta resina, a mí sí me sirve porque mira, me está mostrando que si yo la pongo, pues sí se va a perder bastante porque va a salir solo un poquito, el resto se va a quedar ahí entre el frasquito. Entonces, en lo posible, traten de no comprar resinas en lugares donde usted no conozca o donde no le den garantía. ¿Qué hago yo normalmente cuando vendo mis resinas? Yo la tengo en los galones y yo no la empaco sino hasta que usted me la pide. O sea, yo en la vitrina nunca tengo resina en stock. Siempre voy y la envaso de los galones. ¿Para qué? Para que a usted la resina no le llegue fresca. Exactamente, le llegue fresca. Tampoco compro túmbilos de resina porque pues esta es, sale despacito y sale por galones para que la resina que yo le venda no tenga más de 3 o 4 meses. ¿Listo? Es más, para mí una resina de un mes ya es vieja, ya está muy viejita. ¿Listo? Listo, sí, la idea es empacar la medida que las alumnas la vayan pidiendo. Entonces siempre también trata de comprar tu resina en un lugar reconocido o que si a ti te pasa esto, te digan, mira lo que me pasó. Entonces te digan, no, pues tengo que darte la garantía porque sí, yo te vendí un producto bueno. ¿Listo? Se cristalizó, sí. Aquí se está cristalizando por el frío o por el calor. Listo, ya les aclaré, hay varias técnicas, varias cositas. Hay otra cosa importantísima que tenemos que tener cuando vamos a resinar. Yo tengo que tener el diámetro muy claramente que voy a resinar. En este caso yo voy a resinar un individual. Esto es un individual, ya no está ahorita, ahora es un individual. Tengo que buscar una tabla, una caja, un recipiente donde yo pueda meter o poner mi individual después de resinado y poderlo tapar. ¿Por qué? No, normalmente yo en la academia que tengo, yo mandé a hacer mi cajón de resina, donde yo abro las puertas de mi cajón, muéstrenlo, se los voy a mostrar. Si hay alguien que tiene academia o que quiera, o alguien que quiera poner su mesa o va a mandar a hacer su cajón de resina porque va a resinar mucho, lo puede hacer. Entonces, miren nuestro cajón de resina. ¿Sí lo ven? Entonces, ahí les voy a mostrar que yo, por ejemplo, aquí mandé a hacer mi cajón. Este es el de la academia. Y acá tengo mis proyectos resinados. ¿Sí los ven? Entonces, él ahí queda en secado. Él ahí se está. Ahí tengo varias cositas en secado de resina. Este está para resinar, entonces lo tengo ahí pues como porque aprovechar el espacio, pero ahí usted pone, entonces y aquí arriba pongo lo que son las cajas, o si usted quiere puede mandar a quitar esta y le queda más alta para resinar cajones, ¿listo? Si los proyectos son más grandes, obviamente tú quitas o le colocas los separados. Exacto, igual ustedes saben que por ejemplo en la academia se resina bastante, entonces pues debo tener un cajón para evitar el relleno de cajas. ¿Listo? Entonces aquí ya, volvamos a esto. Bueno, entonces acá me voy a poner de pie un momentico porque les voy a explicar algo que voy a traer. Entonces, yo ya me fui, como ustedes no tienen el cajón, me decía, profe, yo no puedo resinar porque no tengo ese cajón. Pero resulta que sí, le tengo la solución. Me fui al súper y me conseguí esta caja. Entonces, es una caja de cartón del supermercado normal. Y yo fui y dije, necesito una caja donde yo pueda poner mi individual y me quepa. Mírenlo acá. Entonces, abro la cajita, yo voy a resinar y lo voy a poner ahí. Entonces, y le puedo poner hasta una bolsita encima.
Porque, ¿qué pasa? La resina tiene algo interesante y curioso. La resina atrae. Atrae polvos, mota, el pelo del gato, el pelo del perro, bueno, todo lo que usted sea. La resina funciona como un imán. Atrae motas, atrae polvo, todo. Atrae pelitos de donde no los hay. Y eso es en cuestión de segundos. Que usted dice, ¿pero a qué horas de dónde salieron todas esas motas? ¿De dónde salió toda esa mota? Pues porque ella lo atrae. Entonces siempre voy a tener mi cajita muy limpia. Primero la cojo con algo y la sacudo súper bien, la limpio. Porque si esto está lleno de polvo o de tierra, pues todo eso va a saltar a la resina y eso no tiene arreglo, no tiene solución. ¿Listo? Sí, porque después de que seque la resina con el pelito, con la motica. Ya la motica quedó ahí, el pelito quedó ahí. Bueno, todo lo que haya sido va a quedar ahí. Y es difícil, no se puede quitar. Lo que nos preguntaba la otra compañera. Listo. Bueno, entonces ahora sí yo creería que más vamos a necesitar y tener a la mano es la caja donde voy a poner lo que resine. Tengo que tener, bueno, todo esto que les dije, un marcador. Inicialmente vamos a usar un marcador. Mi profe, por ahí te preguntan que el marcador que utilizabas para rebordear, ¿cómo se llamaba? Que si no recordabas yo, el sí, nombre. Claro, yo utilizo, me gusta mucho el de Faber-Castell, me parece. Faber-Castell, creo que sí. Sí, ya se los muestro, y aquí lo tengo. Me gusta mucho por la punta y porque cuando yo resino, ese marcador no se corta. Es este, es el que se utiliza para dibujo artístico de marca Faber-Castell. Míralo, mira la punta, ¿sí se ve? Sí. Esa, esta es la puntita del marcador, es el de Faber-Castell. Lo utilizan, digamos, para trabajos profesionales, los chicos de la universidad, bueno, no sé, eso, pero es comercial, es de trabajo profesional. De esa línea, ¿listo? Me gusta mucho. Esta marca, pues, a veces me gusta, pero es que a veces se corre. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, ¿qué vamos a tener que trabajar? Tengo mi resina. Ah, necesitamos también un alfiler. Pero toca que me lo traigas porque no traje alfiler. Tráeme uno grandecito. De los larguitos. Bueno, ¿qué vamos a utilizar? Primero que todo, yo ya tengo mi resina, ¿cierto? Voy a correr esta tablita. Ya tengo mi resina, entonces vamos a coger el metro y voy a medir mi frasquito. Entonces, con el Sharpie, o con el marcador, perdón, con mi marcador, voy a comenzar a marcar acá, aquí. Entonces, acá. ¿Listo? Borrémoslo. Ah, ya no se borra. Bueno, entonces, aquí, ahí. Bueno, primero que me quede así porque yo debo iniciar la marcación desde donde llega la resina. Hay frasquitos, mire por ejemplo este frasquito, si me tocara marcarlo, no lo puedo marcar desde acá, sino desde acá arribita, ¿sí te das cuenta? Entonces lo marcaría desde acá. Entonces todos los frascos los vamos a marcar desde ahí y lo voy a marcar cada centímetro. ¿Por qué cada centímetro? Porque nosotros trabajamos la resina por centímetro. ¿Listo? Entonces voy a marcar mi frasquito tanto de resina como de endurecedor. ¿Por qué razón? Porque la resina debe ser yo debo poner la misma cantidad de resina que la misma cantidad de endurecedor. ¿Listo? Entonces arrancas acá. Entonces todo lo vamos a trabajar por centímetros. Entonces, yo voy a trabajar 2 centímetros de esta, o 3, o 4. Ahí ya toca empezar a como analizar, como a, ¿cómo se le llamaría eso? Como a sacar el cálculo. Y pues al comienzo, mientras usted va cogiéndole como la confianza al tema, uno a veces resina y le queda. Entonces, ya les voy a explicar qué se hace cuando a uno le queda producto. O cómo se hace para no desperdiciar. Miren acá, entonces ya tengo mis resinas marcadas, quiere decir que voy a utilizar de a centímetro cada vez que, dependiendo de lo que necesite. La preparación. Exactamente, entonces ya tengo, esta la vamos a quitar. ¿Qué vamos a hacer? Primero nuestros guantes, importante los guantes, que no te queden grandes, deben quedarte ajustados para que tú no te, como que no te sobre guante y puedas esparcir muy bien tu resina.
Bien, mi profe Miriam Cortés te dice, muy práctico ese mueble que tienes, profe, felicitaciones. Ah, sí, nuestro cajón, sí, ese es el de la academia, sino que yo me lo traje para la casa, pues para poder resinar. Y te dicen que esos individuales de Navidad están espectaculares, el que estás en resina. Ah, no tenían que mirarlos. Bueno, sorpresa. No, pero sí, está chévere. Bueno, listo. Entonces acá, voy a coger mi individual, es que yo no puedo trabajar con los guantes. Me voy a quitar un momentico los guantes y ya me los pongo cuando toque. Entonces, ¿qué vamos a coger? Todas nuestras piezas, siempre que vayamos a trabajar un proyecto, a resinarlo, debemos colocarle nuestra cinta de enmascarar. ¿Listo? Mire cómo lo vamos a hacer. Entonces, yo voy a utilizar la cinta de enmascarar de esta manera, hacia arriba. Y voy a dejar medio para afuera y medio para adentro. ¿Listo? Entonces, si usted quiere, ahí podemos cortarlo o usted misma le da la curvita y lo comienzas a pegar. Vamos a, primero que todo hay que hacer esto. Entonces, esto antes de cualquier cosa. ¿Por qué razón? Porque la resina se llama. Cuando la resina se llama, entonces ella hay que cortarla. Y ella tiene ella escurre sobre algún lado y va a escurrir sobre esta cinta. Por eso cinta de enmascarar, no nos sirve la cinta que normalmente utilizamos de arte country, la lechosa, porque pues la desperdiciamos y esa es un poquito más costosa. Ay, esto se pegó. ¿Me corro más? Bueno, ya esperamos. ¿Estás bien? ¿Sí? Sí. Ok, entonces aquí la cintica, pego la mitad para adentro y la otra mitad para afuera. Listo. Y ahora pues. Yunedis Ulloa, profe, qué linda tú, gracias por explicar súper bien. Ay, espero que todo esto les sirva, realmente que este curso de resina es algo bastante, bastante interesante. Mary. Espero que le saquen el fruto, de verdad que sí. Mary Barrera te pregunta, profe, buenas tardes, enseña los proyectos muy lindos, todos los que tú haces. Una preguntita, ¿se puede resinar cuando hace frío, así como hoy, de pronto? Sí, no hay problema. Eso no es un lío. Anteriormente la resina no se podía utilizar en ciertos días, entonces si nosotras las mujeres hoy no se podía y que hoy el sol y que hoy no, ya no, la resina ya no maneja esos, pues ha avanzado, todo avanza, ¿no? Están hermosos todos sus proyectos. Y al avanzar, gracias, al avanzar pues todo va avanzando y ya no necesitamos todo ese tipo de cosas ahí que como que nos pone a emperos, ya no hay necesidad. Anteriormente sí tocaba y que el sol y que no hiciera frío. Yo resino siempre, resino en la noche, porque siento que ya nadie me interrumpe, ya estoy solita, el perro ya está durmiendo, ya no me llaman, entonces me puedo concentrar. Y no hay tanto movimiento en la casa, entonces eso me sirve para que no me levanten tierra, polvo, todo eso. ¿Listo? Sandra Chacón, bendiciones, profe, y muy buenas tardes, profesora Tatiana. A la familia Ingenieros del Arte también, Dios los bendiga. Está quedando muy bonito todo. Ay, qué bien. Eso es lo importante, que aprendan. Importante, cuando yo vaya a resinar, de pronto puedan tener a la mano de ustedes o una pistola de calor, o puedan tener un secador de pelo. Listo, yo pues tengo la pistola porque aquí se trabaja bastante, pero quizás como usted puede iniciar con un secador de cabello, no hay problema, cualquiera de las dos. Entonces yo se limpio muy bien mi superficie y nos vamos. Para un individual normalmente voy a utilizar por ahí 4 centímetros, se me van para este individual. Entonces hablemos de 1, 2, 3, 4, no es mucho, hablemos 3 centímetros. 1, 2 y 3. 3 de esta y 3 de esta. 3 resina, 3 endurecedor. ¿Listo? Entonces me voy al primer vasito desechable y voy a poner 3 centímetros de esta resina y 3 centímetros del endurecedor. Ay, bueno, este no debería estar ahí, debe estar lejos. Mírenlo aquí.
3 centímetros. ¿Listo? Entonces ahí. Ah, importante que se me había olvidado decirles. Las tapas, yo debo marcar mi resina y de una vez marco la tapa. Importantísimo. Yo se las mando marcadas porque yo sé que a veces se les olvida. Para tener mucho cuidado de que no se contamine. No se puede contaminar la tapa. Se le pega la tapa y ¿quién despega eso? Dañamos la resina. Listo, entonces ahí marqué mi resina A con mi resina B. Tapa con tapa, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. Entonces, bueno, aquí ya tengo 3 centímetros. Mírenla, ¿sí se ve? Sí. 3 centímetros. Y ahora, 3 centímetros de esta. Vamos a ver si ahí nos dio. ¿Así? No, no nos falta. No, sí, falta un poquito. Importante que las medidas sean las mismas. Mi profe, te envían un mensajito, yo ayudé, no te puedo donar estrellitas, pero te dono 1 millón de bendiciones. Ay, así sea, amén, Joan, gracias. Claro que sí, no te preocupes, tranquilo, de eso no hay lío. Para todos, muchas gracias por ese apoyo, por estar ahí. Creería que todavía le falta. No, ya está, y lío. Muy importante ser equitativas al momento de... Exacto. Elegir la cantidad de resina. Sí, mientras ustedes levanten cogiendo la experiencia, la resinada, yo qué hice para empezar como el cálculo. Entonces yo decía, bueno, voy a preparar 3, 4 centímetros, pero si me llegara a sobrar, ¿qué hago? Entonces tenía otro proyecto más pequeño o que también tengo para resinar o más grande, bueno, uno más pequeño, por ejemplo, préstame ese portacelular. Entonces, no el otro. Entonces, si me llegara a sobrar resina, yo tengo este acá listo. Ay, no le puse cinta. Bueno, ya le pongo. En dado caso, si me sobra, yo también le pongo cinta y lo dejo listo, porque si me sobra resina, de una vez lo resino. Y no la desperdicio. Entonces, siempre traten de tener otro proyecto a la mano, ya sea para que le sobre resina, solo para cuando sobre. Listo, ya puse aquí mis dos componentes. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a revolver, entonces con el bajalenguas, 30 veces de manera lenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Listo? Ya puse 30 veces. Ahora voy a coger mi otro vaso y la voy a llevar a ese vaso. ¿Listo? Mezclo y la llevo a ese vaso. Entonces escurro muy bien porque ya la resina que se quede en este vasito ya se pierde. ¿Listo? Entonces. Te preguntan por acá que si la resina tiende a dar brillo, a resaltar más los proyectos. Total. Un proyecto resinado, un ejemplo. Ustedes venden una cajita servilletera. La cajita servilletera les cuesta, la van a vender en 25, normal, sin resina, resinada vale 50. Entonces, ¿sí ves el valor agregado que le genera la resina al proyecto? Y no se te van 50 mil en resina, o 25 mil en resina, nunca se te van. ¿Listo? Este vasito ya no nos sirve. Entonces, vuelvo y cojo mi siguiente vasito. Y cuento otras 30 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Listo? Listo, ahora sí. Me cercioro que ya mi proyecto no tenga motas, que todo esté listo. Ta, ta, ta. Y me voy y pongo la resina en el centro. Toda. En el centro nos va a hacer falta resina. Mi profe por acá te pregunta, Yanea Costa, profe, ¿para qué se debe cambiar de vasito? Y otras personas te preguntan, profe, ¿por qué es necesario cambiar de vaso? Gracias. Para mezclarla. Listo. Para gracias. Que quede bien mezcladita. La idea es que quede bien homogénea. Bien, bien mezclada. ¿Listo? Pues aquí la aplicamos y la ponemos en nuestro individual. En este caso, en el individual, en la caja, en lo que yo quiera. ¿Listo? Entonces ahí ya la escurrí. Si usted quiere, puede dejar un poquito de resina, pero es que yo preparé muy poquito. Ahora voy a coger mi proyecto y voy a llevar la resina a que se arrastre. Y solo voy a resinar medio individual porque la resina no me alcanza, la que preparé no me alcanza, toca preparar más. Y la llevo así, que no me vaya a llegar a las esquinas. Para que no se dañe el proyecto. Para que no se vaya a... ¡Ay! Importante que esa cintica no se vaya a hundir, porque yo necesito que escurra. Si llegara a escurrir, que escurra sobre esa cinta. ¿Listo? Mira, así es que solo alcanzó para medio. Bueno, vamos a esparcir ese medio y ahorita preparamos el otro. Entonces ahora, yo ya esparcí lo que más pude mi resina. Ahora la voy a llevar y la voy a arrastrar a los extremos. ¿Con qué? Con mi dedito. Por eso es importante que el guante no les quede grande. Debe tener la medida de su manita. Bertilda Moreno te dice, profe, ¿y no queda con una capa muy delgada? Siendo individual, que se colocan platos calienticos. No, tú puedes, pues ahí ya va tu gusto. Si quieres que quede más grueso, le podrías aplicar 2 o 3 capas de resina. Pero recuerda que debes dejar secar entre capa y capa, ¿listo? Pero pues normalmente a mí se me va una o dos, por mucho 2, pero no, casi muy contadas las veces. Pues antes que no, como que no sabía mucho, me quedaban muchos poros. Entonces me tocaba volver a resinar, pero para tapar imperfecciones. ¿Listo? Entonces sigue, yo comienzo a arrastrarla. La idea es no arrastrarla duro, porque ahí sí nos pasa lo que nos está diciendo nuestra compañera, queda muy delgadita. Al contrario, lo que voy a hacer es arrastrar puro lo superficial, lo que cojamos superficial, y lo llevo y lo traigo. ¿Listo? Lo llevo y lo traigo. Mírenlo acá. Entonces esperé aquí ya. Y comienzo con mi dedito a traer. Y comienzo a tapar. Ya ahorita vamos a emparejar. Tranquilos, no hay problema, vamos despacito. Comienzo a tapar todo lo que vea por ahí. Que no me queden. Puedo llevar un poquito más para allá porque todavía me da. Usted ya comienza a trabajar la técnica del tacto. Usted toca y siente los bulticos de la resina, entonces la lleva y la arrastra. La lleva y la arrastra y la empareja. Pero ¿quién le da a usted eso realmente? Su dedito. Nada más. Su dedito es el que le dice cómo arrastrar la resina y dónde hay más y dónde hay más poquito. Mi profe, te pregunta Nubia Reyes, ¿cuánto tiempo más o menos hay que dejar secar entre capa y capa? No, la resina tendrías que dejarla secar por ahí de cada 2 días, podrías aplicar una capa. Y por acá te pregunta María Carmenza García, profe, ¿para qué es el alfiler? Ya les voy a explicar. Entonces comienzo a traerla. Es importante que cuando usted lleve la resina a los bordes, siempre que llegue al borde, levante el dedo. Llega al borde y lo levanta, no se quede aquí y se devuelva, porque si no los bordes se le quedan sin resinar. ¿Listo? Si no trae el dedito y lo llevas hasta el final, sino que cuando llega al final levanta su dedito, ¿listo? Entonces ahí estamos resinando la mitad porque no nos alcanzó la resina, preparemos un poquito, entonces acá,
aquí y ahora la paso en contra y empiezo a crear la uniformidad. Usted eso solamente lo hace cuando siente el tacto de decir, uy, aquí hay mucha. Entonces ahí lo estoy haciendo, yo ahí siento a veces bulticos, entonces por eso la arrastro. Y usted comienza a barrer, ahí suavecito. Pero si vieron que yo ya hice los bordes, es decir, yo ya me desentendí de los bordes. ¿Listo? Ahí ya quedó resinado medio individual. ¿Listo? Voy a preparar rápidamente la otra resina para hacerle el acabado de una vez a todo. ¿Listo? Entonces, eso Janet, pues, no es lo ideal, pero ya. Janet Castiblanco te pregunta, profe, buenas tardes. ¿Esa, el esparcir no se podrá hacer con un pincel? Si tú quieres, sí se puede. Sí, 2 centímetros más. Sí se puede. Pero entonces la brochita te tocaría como... No, se pierde la brochita. Uniforme. La brochita te funcionaría una vez nomás, ya después no te sirve. Ay. Entonces, bueno, yo voy a aplicar esta un poquito ya más rápida porque como pues no debo... Uy, esto le falta... Costuras fáciles de hacer. Muchas gracias, profesora, por todas esas explicaciones tan detalladas. Usted nació con este don. Muchas gracias. Tan bonita. Gracias. Igual es para que ustedes aprovechen, le saquen fruto a todo esto. Mira, un trabajo resinado. Unos individuales, por ejemplo, unos individuales resinados, tú los puedes vender fácilmente. Cada individual en 45, 50 mil pesos. Cada individual resinado. Sin resinar le sale más caro. Pues los puedes vender más baratos. Listo. Voy a batir esta más rápido y ya la otra sí la hacemos más. María Cárdenas. Profe, ¿y no pasa nada si no se resina todo el proyecto y solo por mitades? Costuras fácil de hacer. Muchas gracias, profesora, por sus explicaciones. ¿Qué te iba a decir? No importa. Tengo que hacerlo de manera muy rápida porque no puedo dejarle pasar el tiempo a esta resina. Por eso lo hice de manera rápida sin explicarles a ustedes porque no me da el tiempo, por lo que me hizo falta resina. ¿Listo? Entonces, aquí estoy preparando rápidamente la que me hizo falta para darle la uniformidad a mi proyecto. Ahora hice mucho. Bueno, no importa. Ruth González, profe, buenas tardes. ¿Por qué algunas profesoras utilizaban una tarjetita para aplicar la resina? Sí, sí se puede. Si tú quisieras, pudieras utilizar una tarjeta o algo así. Pero yo no, porque yo siento que el tacto te funciona más. Uno, dos. Vale, mi profe. Olga Lucía Gómez. Hola, profe, me explica sobre las estrellitas. Quiero darte las estrellas. Gracias, mi profe. Milena Sánchez, gracias, profesora, por enseñarnos. Dios la bendiga. Jimena Villota, qué buen consejo. Lo de la cinta, mi profe. Gracias. Ok. Ay, me haces un favor, me tapas esta resina. Entonces acá, yo ya lo tengo, pero te ponme aquí... Ah, no, mentiras, no, me he hecho. Entonces ahora voy a poner la otra parte de la resina. Mírenla acá. ¿Listo? Y... como preparé más, puse un poquito, pero la otra la dejé en el vaso. Y ahora sí, la llevo al centro, pero ahora sí me toca hacerlo todo, porque ya no puedo voltear. Entonces llevamos acá y arrastras la resina a cubrir todas las puntas. Mi profe por acá te pregunta, profe, ¿cuánta resina más agregaste para ese individual? Para un individual se te van 5 centímetros, lo que pasa es que yo decía me parece mucha. Pero sí, efectivamente se dan los 5 centímetros. Y es que el individual está muy lindo y grandecito, profe. Sí, sí. Lo que pasa es que como yo siempre preparo un poquito más, siempre tengo proyectos pendientes, entonces siempre tengo, si me sobra y me queda. Eso pasa. Pero son 5 centímetros para un individual, más o menos. 4 y medio, 5. Bueno, entonces ahí comienzo a llevar la resina hacia las puntas. Comienzo a resinar hacia puntas y ahí comienzo a arrastrar.
Ana Trujillo Cortés, profe, lo bueno de las manualidades es que cada persona encuentra la técnica con la que se siente más cómoda para trabajar. Eso es toda la verdad, toda la verdad. Erika Chincasa, saludos desde Ecuador, gracias por enseñarnos, Dios te bendiga. Uy, Erika, qué rico que estés ahí conectada. Mira ahí, ya emparejé, ya me quedó todo mi individual cubierto. Entonces, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar de lado a lado, para poner uniforme mi resina. Entonces, ahí me toca hacerlo rápido, porque si no, se me comienza a pasar la resina de allá, que está menos fresca que la de acá. ¿Listo? Entonces, ahí, aquí y acá. ¿Sí? Eso nos toca hacerlo rapidito, resinar a la hora... A la hora del té no te va a demorar tanto. Listo. Yo ya lo resiné. Ahora lo cojo contra la luz. Y reviso que haya quedado todo completamente tapado de resina. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger su secador. O en este caso mi pistola. Ay, conéctamela. Espérame, dame un segundito. Y la conectamos. Y le vamos a pasar, pero rápidamente. ¿Listo? Miren lo que hago yo. Y ahí usted va a empezar a ver que se van a estallar las burbujas. Ellas comienzan a estallarse. Y la resina comienza a ponerse uniforme. ¿Listo? Aquí, uniforme. ¿Listo? Entonces ahí yo ya le pasé. Entonces, ¿qué pasa? Apago, me voy acá y lo levanto contra la luz. Y usted va a encontrar que hay... Entonces yo tengo ahí una toallita y con eso le voy limpiando. Aquí me encontré una burbujita, aquí otra. Entonces, lo que hago con el alfilercito es estallar cierta burbujita que haya visto que la pistola no me reventó. Te preguntaban hace un momentico que para qué necesitabas el alfiler. Mira, aquí ya hay otra motica. Son milimétricas, eso sí ustedes vieran. Aquí. En la cámara no se ven, pero en el ojo... Cuando usted lo esté practicando, usted va a decir, y la profe tenía razón. Y si tenemos perro, pues con más veras. Salen de la o gatico nada. Con más veras. A mí me toca resinar cuando ya el peludo está durmiendo. De noche. De noche, sí. No puede estar acá cerca. ¿Listo? Entonces acá ya está resinado mi primer individual. ¿Sí lo ven? Entonces aquí ya lo tengo resinado. Llevo las puntas, arrastro mi resina así para que no me vaya a quedar como en esas orillas así que a veces... les quedan como cortantes, entonces lo que hago es cortar el llamado de la resina para que quede bien bonito. Lilian Castro, gracias mi profe por sus valiosas enseñanzas y lo chévere es que es gratis. Te he donado 50 estrellitas, mi profe bella. ¡Ay, tan bella! Muchas gracias, gracias por ese apoyo, gracias por ese apoyo que me dan, gracias. Sé que lo hacen con mucho cariño. Entonces ahí ya, ¿me lo llevas? Ahí ponerlo en la caja. Ahí ya se va para la caja. Lo tapamos súper bien. Arriba. Ahí, pero déjame espacio para el otro. Lo tapamos súper bien y me voy al siguiente proyecto. Entonces a mí me quedó resina. Entonces vuelvo otra vez. No, pero ya es mucha para ese. Sobraría mucho. No, acá no importa. Entonces acá, vamos a volver. ¡Ay, no le pusimos la cinta! Importantísimo eso. Bueno, ustedes no pueden quedarse sin ponerle la cinta al individual porque, ya saben, mejor dicho, los errores le pueden pasar a la profe, pero no a las alumnas. ¿Listo? Listo, mi profe. ¿Si alcanzas a resinar eso? Sí. Esto alcanza. Entonces voy a escurrir muy bien la resina. No, ya nos quedamos sin resinarlo. Sin ponerle cinta. Entonces ahora con más veras me toca trabajar sin ir a manchar y sin ir a regar. Qué hermoso, mi profe. Luz Dari te escribe un mensajito. Gracias por sus
enseñanzas. Espero que estén aprendiendo. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Entonces, ahí. No sé si tengan más preguntas de resina o de algún trabajo que les Jimena, haya pasado. Jimena Villota, con resina el trabajo cambia mucho. ¡Qué belleza, profe! Me encantó, muchas gracias. Sí, eso se ve de sueño y se vende muy, muy bien. Todos los proyectos resinados se pueden vender 3 veces más caro, 2 veces más caro. No les digo, el, por ejemplo, un individual así sin resina, tú lo puedes vender en 25 mil pesos. Resinado vale 50, 45, 50. Lady Sarmiento, mi profe, ¿también le podemos aplicar alcohol para romper las burbujitas? Yo normalmente hacía eso. Yo aplicaba alcohol, que fue lo que inicialmente me habían enseñado, porque pues yo todas no me las sé. Entonces, pero con la nueva técnica ya no es necesario. No es necesario. El alcohol se utiliza cuando no mezclamos muy bien la resina. Pero como ya la sabemos mezclar súper bien, ya no necesitamos de alcohol. Antes yo lo utilizaba, ya no lo utilizo. Igual todo va cambiando. Por ejemplo, nos preguntaban, la resina, profe, la resina no se puede aplicar en un día frío, no, eso ya no existe. Antes sí, antes no se podía aplicar sino en días soleados. Listo, ahí llamo, traigo más resina. Aquí. Llevo hasta allá. Siempre del centro para afuera. Siempre del centro para afuera. Llevamos nuestra resina. ¿Listo? Entonces ahí yo ya comienzo a decir, bueno, aquí ya voy a voltearlo y digo, aquí ya no necesita, mira, ahí ya no necesita. Yo ya comienzo a sentir suavecito porque los niveles han desaparecido. Mírenlo acá. Mira, mucha resina. Si ve, el mismo dedito va arrastrando lo que le sobra. Porque lo hago muy superficial. Superficial quiere decir muy por encimita de la tabla o de la resina que se está aplicando. ¿Listo? Listo. Ahí ya está. Ahora voy a preparar otro poquito para hacer esta parte de acá. Entonces vamos a coger otros 2 vasitos. Ay, mi resina. Y voy a poner. Elizabeth Rodríguez, profe, más o menos cuánta resina se va para 6 individuales, mi profe. Para 6 individuales se te van como 250. Más o menos. ¡Ay! Mire lo que hice. Ay, espérame. Ah, no, ese palito ya está. Aquí está. Ay, es que mire, se metió allá en el computador. Ah, ya. No importa, tiene solución. Alexandra Martín Moreno, profe, ¿en qué momento se le puede quitar la cintica? Cuando seque, o sea, hablemos de que en unas 3 horitas usted va, revisa su proyecto y él ya comenzó a secar. Entonces ya le puedes retirar la cintica. Si no, digamos, si usted quiere, no, yo espero que seque bien, bien para retirarle la cintica porque de pronto lo daño. Lo puede hacer, no hay problema. Pero pues trate de no dejarlo de... Digamos, yo resino normalmente en las noches. Yo resino en las noches y al otro día en la mañana retiro cintas. ¿Listo? Mi profe, una preguntita. Si uno utiliza un trozo de telita en modo de aplique, ¿se puede resinar, quedará igual o no se puede? Muchas gracias, profe Luz Adriana Acevedo. Aprendí mucho. Ok, eso espero que hayan aprendido muchísimo. Esta clase es muy importante. ¿Qué te digo? Con un trapito no, imposible. Imposible aplicarla con eso. Ahí sí preferiría que utilizaran la tarjeta. Pero ustedes con los guantes no pasa nada. Mira, yo solamente me unté este dedito. Es más, este dedito ni siquiera lo unté. No hay lío. Eso no se preocupen. Igual, si usted quiere ponerse tapabocas, se puede poner porque la resina tiende a oler un poquito. Adriana Rivera, muchas gracias por tu generosidad al compartir tus conocimientos. Bendiciones, mi profe.
Bueno, eso espero, que por me alegra mucho que hayan aprendido, que les saquen fruto a este curso de resina. Realmente es demasiado lo que ustedes le pueden sacar de fructífero a esto. Miguel, ayúdame a contar. ¿Listo? Aquí estoy haciendo, preparando otro poquito para terminar este. Lo ideal es que usted prepare resina para el individual completo, que no le toque hacer lo que yo estoy haciendo, porque pues, no es lo ideal. ¿Listo? Una sola aplicada para todo el individual. Para todo. Entonces, un individual se gasta 5 centímetros de resina, es decir, 5 y 5. ¿Listo? Un servilletero te gasta 2 de cada uno. ¿Listo? Bueno, entonces aquí aplico, uy, mucho. Creo que le apliqué mucho, que es muy poquito. Pero a ver si la podemos sacar. Aida Lupe Peláez Mateus. Profe, yo tengo otra técnica que es con plancha. Ah, no, la verdad nunca la he escuchado con plancha. Pero debe ser interesante saberla. No la he escuchado. Sí nos gustaría saber cuál es la técnica de la resina con plancha. Porque no sé cuál es. Muchas gracias, profe. Lo que tú haces se ve tan fácil. Muchas gracias por compartir tus conocimientos, Rosalba Quiroguy. Realmente las cosas que tú hagas de manualidades son fáciles. Yo digo que lo único que debe uno tener en cuenta es un poquito de capacitación. Si tú tienes capacitación en lo que estás viendo y dices lo voy a hacer, es fácil. Realmente las manualidades son fáciles siempre y cuando las lleves como a la práctica y que tú realmente digas, a veces hay que invertir en buen material, invertir en los materiales que realmente se necesitan y ahí se obtiene el resultado. ¿Listo? Miren acá, este individual ya quedó resinado. Entonces ahora aquí yo ya estoy desemparejando. Porque ahí yo siento con mi tacto, yo estoy sintiendo un poquito de como de bulticos, montañitas. Entonces comienzo a consentirlo. Como no le puse cinta, me toca tener mucho cuidado de que la resina no se vaya a regar para que no vaya a pasar eso. Clara Elena Ceballos. Profe, eres un artista, te está quedando espectacular. Listo, mira. Ay, tan bella. Muchas gracias. Gracias. Yaneda Costa. Profe, si uno ya pegó a la tabla un trozo de tela, como pegar una servilletica o una lámina, o por ejemplo, la falda de una muñequita, ¿se le puede aplicar resina? ¿Quedaría igual? Claro que sí le puedes aplicar resina, lo que pasa es que se te va mucha más. Porque aquí hay una bolita que me hizo falta llenar, entonces cojo con la que tengo acá, la que tengo, que me quedo entonces completo porque... Y emparejo con mi dedito. Aquí. Entonces ahí en la contraluz yo ya comienzo a ver que está pareja o dónde le falta. Miren. Ahí más. Dale, ahí está. Entonces ahí se comienza a ver en la contraluz que está parejita. ¿Listo? Y a pescar moticas, mi profe. No, es que no quedó. Entonces aquí. Ahora cojo con mi pistola de calor o mi secador y le paso un poquito. Para estallar las burbujas. Burbujitas. Mi profe, ¿cómo puedes repetir tu número de WhatsApp para las personas que tengan dudas o que requieran mayor información sobre costo de materiales? Claro que sí, mi número es 320-619-1746. 320-619-1746. Entonces, cualquier persona que necesite más información, que quiera elaborar algo y, o cualquier pregunta, con mucho gusto para eso está. Ah, mi profe, una respuesta interesante de la señora Aleida Lupe que nos decía el tema de la planchita. Profesora, en vez de quitar las burbujas con el secador o la pistola de color, se puede conectar la plancha y hacerlo con la plancha como si fueras a planchar. Pero ojo, sin tocar la resina, simplemente que el calor de la plancha rompa las burbujas. Ah, ya, yo decía, pero ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, me hice la pregunta y dije, sí me interesa saber por qué no lo sabemos. Aquí me quedó un huequito, entonces voy a emparejarme y acomodar. ¡Listo! Miren. Ay, aquí, mire, aquí no sé si se alcanza a notar
que aquí absorbió, la resina como que chupó. Entonces pongo un poquito, una gotita de resina para emparejar y que el marque ese hueco ahí. ¿Listo? Por eso es importantísimo trabajar la resina. Ya la última parte, mirarla en la contraluz. ¿Listo? Profe, Mary Barrera. Profe, ¿cómo puedo arreglar un individual que me ha quedado mal resinado, con huecos o arruguitas, y la resina ya está dura? Gracias por Puedes favor. Resinar encima. Encima de esa, vuélvele a aplicar otra resina. Y ya ahí sí la tienes que hacer perfecta. ¿Qué tiene la resina? Algo importante. Tú puedes resinar las veces que quieras, pero debes dejar secar entre capa y capa. ¿Listo? Mire, si aquí ahí me quedó un poquito de resina, entonces la voy a utilizar en este. Siempre que yo voy a resinar, dejo un proyecto pendiente para que esta resina que está aquí no se me pierda, por si me quedan salvitos. Entonces acá estoy resinando un portacelular que hicimos en clase. Esto fue en la técnica infantil. Nos habían hecho un comentario hace un momentico que esos portacelulares o ese portacelular está muy divino, mi profe. Este lo hicimos en clase, como en la cuarta clase, quinta clase, no me acuerdo. Recién empezamos nuestras clases. Varias técnicas, utilizaste seis cuadritos. Ahí se trabajó en técnica infantil. Todo esto fue en técnica infantil. Y lo tenía ahí para cuando fuéramos a resinar. Pero entonces dije, voy a ponerlo. Hay otro que hicimos, el de puntillismo, ese sí ya lo había resinado en otra clase. Ah, no, en clase no, lo resiné un día que me sobró un poquito de resina para algo que hice. Entonces dije, no, pues resinémoslo de una vez para no perder esa resina. Listo, miren acá. No se les olvide ponerle la cinta a todos sus proyectos. Yo no les puse cinta y puedo correr el riesgo de manchar. Vale, mi profe, muchas gracias. Entonces acá estoy resinando el portacelular. Aquí es. Este lo hicimos en clase. Ojalá nos vaya bien a nosotros cuando lo intentemos. Yo sé que sí se va a poder, yo sé que les va a quedar súper. Cuando pasen la pistola, no se queden en un solo espacio. O el secador, no se queden en un solo espacio. Siempre traten de llevarlo por toda la superficie y no tanto, un poquito nomás. Jorge Cortés te pregunta, profe, ¿esta clase queda grabada para poder verla posteriormente? Sí, claro, sí, ella queda grabada. Mira, me haces un fan. Ahí toca como al fondo y la puerta del fondo dejarla medio abierta. Listo. Creería, ya por ejemplo, mira, este poquito de resina que quedó ahí, ya como yo no tengo nada más que resinar, pues sí tengo más cositas, pero no las voy a resinar ahorita. Tiempo. Porque pues también el tiempo y todo el tema, hoy la clase fue como más larga y ya estos guantes sí ya se desechan porque ya quedan duros, ellos quedan resinados. ¿Listo? Pero mira, no nos untamos las manos, nada. Todos estos vasitos pasan a, ahí sí nos toca botarlos. Ahí sí que pesar. ¿Listo? Entonces, esto es. Nuestras bajalenguas también se pierden. Todo eso se pierde. Ya es, ay mira, la resina abierta. Esta es la, y este es el B. Listo. ¿Listo? ¿Te ayudo? Espérame un minutico, voy a guardar el portacelular o si no se nos mancha. Y... no, ya no. Eso, ahí ya. No, ahí no te caes. Ah, ponle esto. Un momento y ya vamos. Es que estamos poniendo a secar esto. Ya. Listo. Hemos terminado nuestra clase de resina. Espero que hayan aprendido bastante. Espero que ¿a cuál cámara miramos? ¿Para ti? Ya. Que cambien la cámara porque estamos con la otra y la están moviendo y a ellos les va a dar mareo ver eso ahí girando. ¿Listo? ¿Listo?
un momento ya para despedirnos, para ya decirles muchas gracias por haber estado acá, muchas gracias a las personas que nos apoyaron con nuestras estrellitas, muchas gracias a todos nuestros seguidores que nos ayudaron a compartir la clase, nos ayudaron a darle me gusta, todo este tema, muchas, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, espero que hayan aprendido demasiado en nuestra clase de resina, espero que le saquen muchísimo provecho a todo lo que les enseñé, llévenlo a la práctica, llévenlo a su vida del arte de las manualidades. El resinar realmente es complicado, pero a la hora del té, en la práctica se va volviendo muy fácil. ¿Listo? Y nos da un valor muy agregado a nuestros proyectos, un valor súper agregado. ¿Listo? Las personas que quieran volver a ver nuestra clase, claro que sí, la pueden volver a ver. Ella queda grabada, queda por YouTube, queda por Facebook, grabada como resinar, y ahí ya la van a encontrar. Mi profe, Auristela Delgado te ha donado 50 estrellitas adicionales. Auristela, muchas gracias, 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 muchas gracias por esas estrellitas, gracias. Sé que todas esas estrellas es apoyando mi trabajo y pues lo que aprendieron. Esos son los frutos del conocimiento de lo que tenemos y para ustedes. Sáquenle mucho, mucho jugo. Gracias, Auristela, eres una persona muy linda. Muchas gracias por habernos aportado tus estrellitas en nuestra manera de trabajo. Gracias, bueno, mi profe, por compartir tus conocimientos. Sí. Ok, no sé, hay más comentarios, preguntas, tienen alguna pregunta, alguna duda. Les quedó todo claro o quieren saber. Ah, bueno, había alguien que me decía que yo puedo resinar el individual varias partes. ¿Que le salían burbujas? Yo le dije que lo podía volver a resinar. Las veces que quieran podemos volver a resinar. Hay resina, de pronto, aunque en este caso yo sé que no les va a pasar. Si usted pone a secar su proyecto y no le secó al segundo día, al tercer día, al cuarto día, ya nunca le va a secar. Es decir, esa resina quedó mal batida, quedó mal. O puso más endurecedor, o puso menos endurecedor, o puso más resina, o no puso la misma cantidad del uno que del otro. Algo pasó ahí y no lo vas a arreglar fácil, es difícil, ya se daña, eso ya no sirve. Entonces, si ven, así como podemos darle un valor agregado, así mismo podemos dañar todo lo que se ha hecho. ¿Listo? Yaneda Costa, profe, ¿se puede resinar algo que no sea totalmente plano? ¿Como la tapa de un baúl o hay alguna técnica para eso? La tapa del baúl es que se va a regar. Entonces todo el tiempo te va a quedar chorreado y entonces las resinas van a empezar a quedar como con placas. Aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Preferiblemente la resina artesanal. Para eso la resina artesanal y no vas a regar ni se te va a regar y bueno, todo ese tema. ¿Listo? Creo que ya quedó todo, no más. Muchas gracias, nos vemos mañana, ay, las personas que nos quieran acompañar, mañana tenemos invitación de Casa Bella TV a las 10 de la mañana. Vamos a hacer una tabla de quesos si nos quieren acompañar, y si no, pues nos vemos aquí a las 3 de la tarde en nuestra clase de muñequería. Mañana continuamos con nuestra bota de Papá Noel. ¿Listo? Dios los bendiga a todos, los quiero mucho, los llevo en mi corazón, espero que Dios me los cuide y les dé mucha salud, salud, salud. María del Socorro Robles, muy buena clase, profe, gracias desde Ciénaga, Magdalena. Ah, señora María, muchas gracias, gracias por estar ahí conectada, espero que hayas aprendido a resina. Que doña María es de costura, pero ahí está, mírela. Muchas gracias, señora María, por ese apoyo. Dios me la bendiga y a todos, Dios me los bendiga. ¿Listo?